Bueno, imagínate que hay un lugar de la ciudad de Buenos Aires que para festejar el tiempo que lleva abierto, de repente retrotrae precios a 2012. Están perdiendo como la guerra, a ver. La historia de Carlos Allán. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, la historia no es mía, pero la que estamos cubriendo. Hola, Nacho. No, pero la historia que estás teniendo vos. Nos escuchaba de... Pero por supuesto. Y mira, lo que mejor dijiste fue, imagínate. A ver, contame. Porque lamentablemente le tengo que decir lo que dice el cartel, 10 productos al 2012, esto es lo que ha quedado. Y era obvio, ¿no? Claro. Bueno, ahora no tengo los precios acá, pero teníamos golosinas a un peso. Algunos chupetines. A ver, entra y preguntarle al dueño, claro, que nos cuente. A un peso. Decile que te vuelva a vender. Nos está esperando pacientemente. Claro, no, el tema es que ya eso fue una promoción limitada. Claudio, acá celebrando estos 10 años, y se te ocurrió hacer esta oferta que me imagino no duró nada. Así es, tal cual. Buenas tardes y gracias por la visita. Sí, cumplí 10 años y busqué la forma, la manera de también gratificarle a los clientes, vecinos, amigos. Y bueno, hicimos esta promo, que fueron 10, como eran 10 años, 10 artículos, al año 2012. Que tuvo un impacto, ¿no? Que la gente, bueno, tuve fila de cuadra, bueno, fue una locura, la verdad. Digo, porque empezaste, ¿no? Pusiste en el cartel, válido un producto por persona. No, ahí al costadito te dice, permiso, te voy a correr, dice, ya dos. Ah, ya. ¿Y cómo terminó siendo? Y cómo terminó, como la gente agarraba, porque ya había, el clima se había... caldeado un poco porque la gente quería llevarse algo. Sí. Porque era todo muy barato. Eran productos por un peso, pastillas por un peso, alfajores por un peso, turrones por un peso. Y bueno, y eso a valores de año 2012, ¿no? A ver, un alfajor. Mirá todo. Un alfajor. A un peso. ¿Cuánto sale hoy? El alfajor lo vendíamos un peso, sí. Lo vendíamos a un peso y el valor actual es 4. 4 pesos. Ese subió un 4000%. No, 40. 40 pesos, claro. Perdón, 40 pesos. Después teníamos una pastilla de RF que valía un peso a hoy y en valores actuales 30. Ese aumentó un 3000%. Por ejemplo. Un super pancho lo teníamos a 10 pesos y el precio real es 150. Ese es un 1500%. Y así, después tuve turrones, alfajores por 2 pesos, los triples. Y bueno, la verdad que la gente se enganchó y le gustó, ¿no? Porque disfrutó de comprar y que le alcanzó. Básicamente eso. Vos decidiste hacer esto, obviamente, lo dijiste, para gratificar a la gente. No, no da ni siquiera el costo. Sí, no, fui a pérdida. Fui a pérdida, pero también quise salió a regalar. Mostrar, ¿no? A la gente que nos gobierna que no han podido, han sido bastante inútiles o inoperantes y tenemos ese resultado, ¿no? Productos con un 3.000. 4000%. Imagínate, el alfajor solo un peso valía en el año 2012. Hoy vale 1.40 o 3%. Un 4000%. ¿Qué bolsillo, güey? Estás hablando de alfajores económicos. Sí, económico. Los de media línea, los de media gama ya están arriba de los 100 pesos. De costo, sí, arriba de los 100 pesos. Y bueno, también fue la idea mostrar eso, ¿no? Cómo ha ido decayendo la economía, ¿no? De todos. Mirá. Así que bueno, no, contento porque la gente respondió, Carlos. Y la idea era esa, darle al vecino, gratificarle todo lo que nos ha ayudado en estos años. A ver, decime, Nacho, sí. No, el dato es este, bueno, ¿cuál es la respuesta que viene de los gobernantes? Bueno, sí, subieron los precios, pero también subieron las paritarias y también subieron los aumentos. Ahora, ¿cuál es el tema? Un producto que aumentó 4000% para que se haya mantenido el poder adquisitivo de ese producto. Las paritarias hubiesen tenido que ser de 400% de aumento por año. Si estamos hablando de en 10 años, 4000% de aumento, esa es la demencia de la inflación. O sea, hay gente que ese producto en algún punto lo dejó de comprar, o lo compra menos, o son cosas que uno va cortando del presupuesto. Que empiezan a hacer ya bienes de lujo. Bueno, te traslado, porque claro, la cuenta estaba sacando Nacho, sí. Es que los productos aumentaron 3.000, 4.000, o la cifra que quieras ponerle, pero los salarios quedaron muy por detrás, aparte a un nivel exponencial por detrás, donde ya, digo, ¿cómo notas acá en el mostrador la cantidad de gente que tenías hace 10 años y ahora? Porque mirá, eso mide esa cantidad de gente, sí, y lo que pueden comprar. Sí, sí, eso lo medimos con las marcas. Se han ido imponiendo las segundas y terceras marcas, porque las primeras marcas, debido a su alto valor de costo, nos hace imposible venderlos. Entonces ha ido mutando el consumo, la gente se vuelca ahora a las segundas, terceras marcas, a las promos y ha tenido, digamos, las primeras
marca, nosotros hay productos que ya ni los traemos debido al elevado costo. Usted sabe que es imposible venderlo, no, para la gente no, no se puede va a vender, no se va a vender. Exacto, tal cual. Bueno, ¿cuánto ganaba en el 2012? Es que saludar, ¿cuánto gana ahora, no, Carlito? Imposible hacer la cuenta, pero... Los márgenes de ganancia, digo, lo estás llevando. Porque... Yo esa vez que le pregunté a Sandra cómo se acordaba los precios. ¿Cómo? Porque, digo, lo tenés por sistema. Porque tengo por sistema, correcto. Entonces tenés el precio y la evolución. Exacto. Dato por lo que quiera algún secretario de comercio. Exacto, para tener la evolución de precios. Puedo refutar a quien sea. A mí no me vienen con chamullo ni nada. La verdad es esta. Es la realidad, ¿no? Y otra cosa te quiero aclarar. En estos 10 años... ¿Por qué también elegí este festejo? Porque pasamos muchas cosas acá. Yo acá sufrí 19 asaltos, 19 clausuras. La mayoría están en YouTube. 19 asaltos, 2 clausuras, 2 inundaciones, caída del techo. O sea, nos pasó de todo. Ah, es y un milagro, ameritaba hombre. Hacer un festejo de este tipo y agradecerle a los clientes, a todo el mundo que vino. Fue de, en gran parte hacer esto como para... yo gratificarles, agradecerles, exacto. Había agradecimiento y te olvidaste, dejaste un dato afuera que fue la pandemia también, la ¿no? Pandemia que no es menos. La pandemia también, exacto, la pandemia también, tal cual. Así que bueno, también me ayudó mucho el dueño, el propietario del local en los momentos difíciles que fueron pandemia, porque fue un momento terrible para nosotros los kiosqueros. No teníamos venta, no había gente en la calle, muchos colegas cerraron, se quedaron a mitad de camino. Y bueno, dentro de todo yo pude contar con la gente que valoró, ¿no?, todo lo que uno fue durante todos estos años. Y por lo que vemos seguís apostando porque has hecho hoy una apuesta para celebrar el cumpleaños, literalmente, ¿no? Fue en la vereda, pero tiraste la casa por la ventana. Tiramos el kiosco por la ventana, así es, tal cual, tiramos el kiosco por la ventana. Bueno, Claudio aquí, que celebró este diseño, Carlos, ¿no? Le habrá hecho una gran apuesta. Sí, decime, Nacho, sí, por supuesto. Quería preguntarte porque, y para que le traslades a él, están llegando muchos reportes de comerciantes que dicen nos están actualizando las listas de precios los proveedores una vez cada 2 semanas, o sea, 2 veces por mes. Quería preguntarle a él, bueno, ¿cada cuánto le están actualizando las listas a los proveedores de precios? Lo que me está preguntando es, algunos comerciantes dicen, le están actualizando la lista de precios hasta algunos, en algunos casos hasta 2 veces por mes. ¿Esto es así es más corto el plazo? Lo corrijo a Nacho, es por semana. ¿Mes? Por semana. Yo tengo un cronograma, te lo voy a mandar para que lo veas. Todas las empresas aumentan, no sé, en concepto de qué. Con cada pedido. Exacto, sí, por las dudas. Aumentamos y los aumentos se han vuelto... incontrolados, porque es como decías, un alfajor de primera marca triple ya pasó los 100 pesos de costo. Es una locura. Entonces, claro, la gente por ese motivo mutó el consumo. Se mudó a las segundas y terceras marcas y a las promos en especial. Yo tengo muchas promos, por eso vendemos, ¿no? Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, nos esperó, que aparte tenía una urgencia y nos esperó para poder hacerlo. Muchísimas gracias. No, y feliz favor, cumpleaños, la verdad, feliz cumpleaños. Gracias. Un cumpleaños que la verdad que nos pone de cara los precios que teníamos, ¿no? Cuando todavía la monedita de un peso, que hoy ya no corre, tenía valor. Gracias, Carlos. Abrazo grande. Está bueno. Hasta luego.